En Córdoba ya había golf a finales del siglo XIX, 1880 y pico, 1890, y los ingleses que en esa época estaban acá en Córdoba decidieron que tenían que tener un club exclusivamente de golf. Villa Allende era el primer pueblo que ellos tenían, la primera parada que ellos tenían del ferrocarril, y construyeron esto, que ya nomás al año la pudieron inaugurar con un torneadito que jugaron en tres hoyos. Y Villa Allende no era más que un par de estancias. Esto de la instalación del club motivó a que, bueno, hacía falta desmontar ese terreno que era puro monte. Y ahí es donde se incorpora la gente del pueblo. Y a medida que fue creciendo el club y que se instaló y que empezó a tener vida social, que era básicamente sábado y domingo, porque se iban de acá de Córdoba en los autos o en el tren hasta Villa Allende y se querían quedar el fin de semana, empezaron a comprar y empezó a hacerse la ciudad en base a muchas familias que compraban casas para fin de semana cerca del club. Trecha, Villa Allende en esa época era, como pueblo, era muy pequeño, era un centro de veraneo. Después la relación se hizo más estrecha porque ya pasó a ser un lugar de residencia permanente de mucha gente y comenzó a aumentar muchísimo la población de Villa Allende. O sea, ya comenzó a haber mucho golfista residente en Villa Allende durante todo el año. Eso ha tenido una repercusión enorme para que el golf pase en Villa Allende a ser vivido como un deporte en el cual la gente lo siente muy como propio. Hay mucha gente que no comprende esto de que el golf es un deporte y que, a diferencia de la imagen que hay de que es una actividad social, que sirve para hacer negocios, que también sirve, es un deporte. Y los muchachos de Villa Allende, que no estaban en condiciones de hacer negocio, iban a hacer deporte. Y los chicos de esa familia, que no iban a hacer negocio, hacían deporte. Y sobre todo, el jugar. Por ahí, niños de la sociedad, de esas familias acaudaladas, que se iban en un coche con chofer a Villa Allende a pasar el día y a jugar al golf, ese chico jugaba con los caddies. Y eso provocó una relación sin distinción de clases y que hizo esta construcción de lo que es hoy. Creo que eso es una síntesis de lo que son el pueblo y también el club, porque están muy unidos, muy unidos. Villa Allende es algo muy especial, ¿no? Tiene esa magia increíble que es como si fuera una gran familia, ¿no? Bueno, ahora, como te vuelvo a repetir, ha crecido muchísimo, ¿no? Pero para mí sigue siendo un pueblo, ¿no? Es bajar a la villa, encontrarse con los kiosqueros de toda la vida, con la gente que tiene locales, eso sigue igual, ¿no? Te saludas con todo el mundo y muy pocos lo tienen.
Y Villa Allende, por eso te digo, abre sus puertas y puede jugar todo el mundo y da la posibilidad. Y como decís vos, de todas las clases sociales, no importa si son, algunos tienen más plata, otros menos. Eso nunca fue una diferencia a la hora de abrir las puertas acá en Villa Allende. Y eso es muy valioso, ¿no? Es más, hasta el día de hoy puedo salir a jugar con los Cádiz, somos como amigos, jugamos por algo, jugamos por la coca, jugamos por diversión, y eso es muy lindo, ¿no? He jugado al golf desde chico. Nosotros jugábamos en el verano, fundamentalmente, después veníamos los fines de semana, porque Villa Allende no era todavía una ciudad donde se podía vivir fácilmente, y la gente, nosotros jugábamos con los Cádiz, jugábamos con amigos, y realmente disfrutábamos el golf y nos consustanciábamos enormemente, porque ya se respiraba en nuestra villa, en nuestro Córdoba Golf Club, el ambiente del golf, y nosotros formábamos parte de ese desarrollo que se estaba produciendo, que se estaba gestando en aquella época. Nosotros veíamos cómo mucha gente en los jardines de su casa hacía hoyos con tarros de lata y jugaban los chicos como nosotros. Yo he jugado en el jardín de mi casa con tarros de lata simulando hoyos. Y bueno, y después íbamos a la cancha también a jugar, pero en nuestros jardines jugábamos en todos lados. Y creo que Villa Allende es lo más parecido que hay a lo que se ve en Escocia, en donde el ambiente del golf está presente en todos lados. La gente vive el golf, lo conoce al golf y lo respeta al deporte como algo involucrado en la vida de la ciudadanía de Villa Allende. Y a partir de los 9 años mi papá me llevaba de la mano a recoger pelotas, era cada día práctica que le llaman, y comenzamos ahí a llevar. Las bolsas eran más grandes que yo, pero bueno, uno ve a esa gente jugar y piensa que el día de mañana podrá pegarle la pelotita esa. Veía lo complicado que era para ellos y pensaba, algún día yo le pegaré. Y bueno, eso se te va metiendo como un bichito en el corazón y te va creciendo. Te pica por dentro y cuando menos pensás, te consumió total. Y es algo que hablar de golf, mayormente nosotros, los castillos, ya tenemos de cuna, ya venimos con un palo de golf en la mano. Y creo que lo mejor que Dios me dio en la vida es haber nacido en Villa Allende, por ser la cuna del golf, realmente. Es como que es una gran escuela el golf. Aprendes educación, aprendes a expresarte con la gente. Y por ahí a lo mejor, por supuesto que en la mayoría de las casas a nosotros nos enseñan eso, pero por ahí cuando vos conversás con una persona que tiene estudios, que es abogado, que es arquitecto, eso como que te incentiva un poco más la educación, yo creo que te ayuda muchísimo a querer progresar, a querer en algún momento aspirar a algo más, ¿sí?, en la vida. Vivo en Villa Allende que tengo 4 años. Ver golfista, ver gente que camina por las calles con un palo de golf, no es algo raro, no es algo que uno se gira a ver que tiene en las manos, sino es forma parte de lo que es la costumbre de todos los de Villa Allende. De todas las clases sociales, digamos. Eso es la cosa más linda que tiene. Si lo tengo que comparar, se acerca a los viejos pueblos escoceses que tienen cancha de golf. Ha ayudado mucho Villa Allende a que el golf, al menos en Córdoba, sea así, digamos, que sea al alcance de todos. Y es a partir de más o menos 1940 cuando ya agarra un desarrollo golfístico, deportivo, importante, Villa Allende. El club, más que nada. Y bueno, y toda la gente esta que ya trabajaba ahí, había gente que ya hacía 20 años que trabajaba en el club. Y bueno, todo eso se difundió a punto tal de superar a cualquier otro deporte. Los chicos de Villa Allende, es el único lugar en Villa Allende en una cancha de fútbol, un potrero, como le dicen en cualquier parte del mundo, juegan al golf de arco a arco, no juegan al fútbol. Bajo los arcos en el hoyito con una latita de salsa y el otro ahí en el barrio donde yo nací. Y vos lo ves, yo soy el pato, yo soy el gato, yo soy Roberto Vicenzo. Entonces todas esas cosas, no pasan en ninguna parte del mundo, no pasan. Sí, el golf es todo en Villa Allende. Vos vas a una cancha de fútbol en Villa Allende y no hay chicos jugando al fútbol, sino jugando al golf, como yo cuando era chico. Igual siempre jugué yo al golf en el barrio, ahí en la canchita de fútbol. En vez de jugar al fútbol, jugábamos al golf. Entonces siempre, en contacto tenía con el club siempre. Me gusta mucho el fútbol, pero no juego, así que no,
me encanta, soy fanático del fútbol como casi toda la Argentina, pero me gusta más el golf. Los niños del barrio, ya te dije, en cada barrio hay muchos chicos que juegan al golf. Y acá no tenemos un espacio lindo. Entonces se utilizó la placita y el pasaje, que no pasa en auto. La vez que vienen auto es porque vienen al colegio a buscar a los chicos. Y los niños, ellos que ves acá, ellos hicieron los hoyos. No lo hice yo, lo hicieron ellos. Esta canchita le hicieron eso y se nota que los niños, día a día, ellos salen, el que más tarde sale, 6:20, 6:30 del colegio. Vos lo vas a ver a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, con el frío que hace, jugando bajo la luz de todos faroles. Así que mira, decime vos si no puede ser la capital del golf, Villa Allende. Las diferencias sociales que acortó el golf en Villa Allende, que no es lo mismo en muchos clubes de Argentina. En Córdoba y en Villa Allende es muy, muy, muy pequeña. Primero que nada, mucha gente aquí en Villa Allende, que hoy por hoy tienen otra especialidad, carnicero, verdulero, peluquero, han pasado por Villa Allende, por el golf de Villa Allende, de alguna forma han sido Cádiz. Hay un 80% de la gente que vive en Villa Allende que han sido Cádiz. Uno lo hacían por necesidad, otro por hobby, otro porque podían, al ser Cádiz, podían los lunes venir a jugar. Entonces yo creo que Villa Allende y el golf de Villa Allende son, no puede haber golf sin Villa Allende ni Villa Allende sin golf, son toda una misma cosa, ¿no? Todo exactamente, yo creo que no existe una palabra sin la otra, no puede existir. Si vos le das a una persona que pasa ocasionalmente un palo de golf, te aseguro que lo toma con corrección. De 10, 9. ¿Por qué? Porque el golf es parte esencial de la vida de este pueblo. Mano izquierda arriba en el palo, mano derecha abajo. Con estos dos dedos entrecruzados, que se llama interlock, o con este dedo montado sobre el índice de la otra mano. De ahí, sí. Venimos, cruzamos las caderas y pegamos. Y bueno, después está el dry, que se hace. Es un palo que tira a larga distancia, digamos. Y después los hierros de acuerdo a los metros. De acuerdo a cada los metros, se tira un hierro. La cancha tiene 18 hoyos. Hay par 3, par 4 y par 5. Todas las canchas del mundo tienen 18 hoyos. Bueno, y si no cortamos el pelo, no podemos jugar al golf. Lo primero es participar honestamente y que es lo más importante de todo. La técnica se radica más en la distancia y el fierro que tienen que usar para la distancia. O cuando llegaban al green, que se jugaba el putter. El putter es el tiro corto ya para embocar. Este golf tiene muchos años. ¿Cuántos jugadores de golf pasaron por acá? ¿Cuántos Cádiz pasaron? Cádiz que viven acá cerca, como pueden vivir en la entrada de Villa Allende, o como pueden vivir acá en la salida. Los Cádiz están todos desparramados. Entonces, el Cádiz es uno de los que desparrama el comentario del golf. Porque va a casa, y me fue mal, me fue bien, ganamos, que no ganamos, que qué sé yo. El comentario obligado del golf acá en Villa Allende, yo creo que está más desparramado por los Cádiz, que casi por los mismos jugadores. El Cádiz ya no existe casi, existe en Villa Allende porque fue una de las cunas de golf de Cádiz. En un tiempo los Cádiz de Villa Allende eran los mejores que habían en el golf argentino.
Entonces, por eso es que jugábamos como profesional. Acá, cuando jugábamos un torneo de Cádiz, por ejemplo, jugaban 20, 30 Cádiz, un abierto del centro. Eso era. No había en ningún club, yo creo, del mundo que jueguen tantos jugadores profesionales. Teníamos un gol de Cádiz muy bueno. Teníamos muy bueno de Cádiz. Tal es así, yo llevé 16 años, los Cádiz, a los campeonatos a Buenos Aires, que antes se jugaba un campeonato en Buenos Aires, que era de Cádiz. Y bueno, y ahí los llevaba. Acá con Güenchi, con todos, los preparábamos todo el año para que los Cádiz pudieran ir a jugar a Buenos Aires. Que de ahí salían los grandes jugadores. Fue Romero, Cabrera, fue... Hay dos clases de jugadores, que están los que juegan para bajar la panza y otros para llenar la panza. Los que juegan para llenar la panza somos nosotros, vivimos de esto. Y los que juegan para bajar la panza son los que vienen los fines de semana a caminar, a divertirse. Pero los Cádiz que hay acá quieren estar en el golf para llenar la panza. ¿Por qué? Porque los Cádiz de los 7 años están mamando golf. Están con un palito de golf, que llevan a un socio que juega, ven, miran. Otro que quiera tiene las mismas posibilidades. Estos chicos que vienen, los Cádiz que se hacen, tienen el padre que ha sido Cádiz, el abuelo que ha sido Cádiz. Vienen de una familia, una tradición vienen. Entonces ellos, los padres lo empujan, los abuelos lo apoyan, los corrigen. Un chico que quiere aprender golf, si el padre o los familiares no lo apoyan, es muy difícil. El club lo puede ayudar. Dice, yo te presto la cancha. Pero tenés que venir ayudado con otra cosa más. Tenés que venir con o alguien que te empuja, que te trae, que te apoya. Un poco para resumir un poco las cosas, hay que llevarle una sangre al golf. Puedes venir a jugar como cuando golf, pero no creo que puedas llegar a ser profesional siempre y cuando no tengas ganas de serlo. El que tiene ganas de serlo, por ahí sí. Pero aquel que viene como a tomarlo como hobby y lo va a seguir viviendo como hobby. Acá los Cádiz que están saben que es la posibilidad de vida, de salir, de sacarlos del hambre. Como nosotros pensamos, cuando éramos chicos, yo venía a llevar palo porque necesitaba que en mi casa llevar plata para la comida. Pero mi viejo trabajaba en no alcanzaba la guita. Éramos cuatro en familia. Entonces yo venía a aprender golf, que porque me gustaba venir al golf, y encima para llevarme unos mangos a casa, para ayudar. Pero el golf nos sacó, nos educó, nos dio una posición en la vida, nos dio la posibilidad de que nuestros hijos estudien, que te vayan a un buen colegio. Y eso, ayer tuve una reunión con unos chicos de un colegio de la villa donde les explicaba esto realmente, que todos tienen la posibilidad que tuvimos nosotros. Nosotros nadie nos regaló nada, nosotros nos pusimos a trabajar en serio en esto, porque queríamos triunfar en la vida, que es lo que nos pasó. Entonces, el club lo entendió bien, ese es un mensaje que siempre lo decimos con Cabrera y hablamos con la comisión, que el Cádiz no tiene que salir de Villallende, que el Cádiz tiene que seguir en Villallende como siempre lo ha hecho, porque ahí está el verdadero profesional de golf. Hoy por hoy, de todos los profesionales de golf que han triunfado en todo el mundo, no hay ninguno que sea amateur. Todos han salido de Cádiz. Por eso es que Villallende es el único club de golf donde todavía existen más de 60 Cádiz. Ya en otras partes del mundo el Cádiz está desapareciendo, se está usando el carro eléctrico. Entonces eso es lo que no queremos nosotros, que desaparezca el Cádiz. Cuando el día que se acaben los Cádiz, se van a acabar los grandes profesionales de golf. Yo lo he dicho, lo digo y lo diré siempre. Conocen la vida y milagro de todo lo que pasó en el club a lo largo de los 90 años. Se iba transmitiendo eso de padres a hijos o de parientes hacia los nuevos Cádiz y demás. Y eso se divulgaba en todo un sector popular de la población de Villa Allende. Yo creo que ahí nace esa estrechísima relación que tiene el golf desde siempre con Villa Allende. Porque mucha gente vivió y sigue viviendo gracias al trabajo que tiene en el golf. Digamos, desde los ejecutivos, los que te hacen mantenimiento, y muy especialmente los Cádiz, donde no solamente surgieron dos monstruos como los que hay ahora del Pato y el Gato, sino que hay mucha gente que llegó a ser profesor, incluso algunos que tienen otras actividades un poco más chicas que las del Pato y el Gato, y no se las conoce, porque a lo mejor son campeones nacionales, campeones provinciales, es decir, que no han llegado a la cumbre como el Pato y el Gato, porque el golf le dio un muy buen pasar. Nosotros tenemos, ¿cuánto? No sé, 40 años de ya casi de profesional de golf, quizá más. Nosotros ya a los 20 años ya éramos profesional de golf, profesores, ya dábamos clases. Entonces, para mí, ser Cádiz es todo, porque me dio muchísimas cosas, muy, muy lindo. Yo la pasé muy bien, porque llevé muchos años a los campeonatos de Cádiz, a los chicos y todo, y bueno, y me parezco yo más que soy un Cádiz que un profesional de golf. Y ser Cádiz es una cosa que es ayudar al aficionado. El Cádiz le ayuda qué distancia hay, qué palo tiene que jugar, qué declive tiene el green es donde está el hoyo. Entonces el Cádiz es una ayuda bárbara, es como cuando en el rally
el copiloto. Tiene que medir bien la distancia, tiene que ver para dónde va el viento y tiene que fijarse en qué, cómo está colocada la pelota, si está en el RAF. Si tiene RAF y está mojado, el RAF puede salir más fuerte, sale loca. Es así, yo también tiene su secreto. No sé qué hubiéramos hecho nosotros cuando éramos chicos, ¿dónde lo ganamos el pan? Porque nosotros veníamos, ganábamos un peso 75, 2 pesos con 50. Y eso lo alcanzaba a nosotros para comer. Ya después empezó a pasar el tiempo, y yo me vine de casero aquí a Mongoose. Ahí, y estaba el torneo de gol, yo vivía ahí. Los muchachos no tenían a dónde tomar una cerveza, no comer un sándwich, nada. Y yo estaba a 100 metros de la entrada del club. Y un muchacho me dijo, qué finado ahora, Cascarita. Dice, ¿por qué no despacha algo, sopa? Dice. Sí, le digo, tenés razón. No tenía lugar. ¿Y por qué no lo ponen en esa calle sin salida? Me dice. Bueno, le digo. Yo vine, me dio una carpa, él la puse así, me dio unos baños químicos. Y vino mucho chileno, brasilero, todo eso, paraguayo, vienen aquí. El kiosco, por eso es muy nombrado, ¿vio? Viene Cabrera, viene Carlos Franco, vienen un montón de los famosos. Aquí viene Sebastián Fernández, ha venido Rafa Gómez, que está peleando el torneo ahora también. Vienen Carlos Franco, el paraguayo, ven los chilenos. Hay uno que tiran el ancla a las 2 de la tarde y son las 9, que le tengo que decir, bueno, vamos. Claro, sí. Ay, enseguida baja la sombra y se empiezan a sentar todos ahí, a conversar, ¿vio? Y sí, si no pongo la carpa yo, no hay torneo de golf. ¿Por qué así? Hay que saber. Pero aquí local uno está todo el día ahí, sabe. Ambos dos somos pareja. A ver, me hace un piquito, no, piquito. Bueno, pareja. ¿Cuánto me pagas? Nos damos. Me da dos cervezas, ¿sabes qué? Yo soy Calle, acá hace 46 años. Este es mi compadre, es Calle de Mar del Plata, el número uno de Mar del Plata. No soy el número uno. Nunca fui el mejor, pero sé que no soy el peor. Estoy ahí, ¿viste? Sergio, Roca. ¿Y qué venías acá? Toma un poquito de agua. Si no me vean mis años, no. Siete jugadores. Toda una vida. Fue nuestra infancia el gol. Y fue más infancia en el gol como Cádiz. Llevando, yo lo conocí a Dichenzo, lo conocí a Bosachi, historia del golf. No, vine a ver. Mira la gorra, mira la gorra. ¿Quién te la dio? Se la acabo de pegar la pato. Gracias, o culpa de que mis hijos empezaron a jugar, vi esa necesidad de empezar a generar un espacio de los chicos en este deporte que es tan lindo y que rescata tantos valores y que te forma jugando, te forma como persona y te forma como golfista, me incentivó a que yo hiciera esta movida. Y otro de los incentivos grandes que tuve fue que Lomas de la Carolina, una cancha de muy cerquita de Villa Allende, inauguró una cancha exclusiva para chicos y yo participé en esa inauguración. Y me sorprendió la cantidad de chicos que vinieron de Villa María, de Río Cuarto, del Jockey, de Altagracia, de La Cumbre. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué esto, en vez de ser solo para una inauguración, que no pueda ser algo regular y participativo de todos los chicos de Córdoba? Y hace 16 años que arrancó este Dry Golf Junior Tour, que congregó desde esa época a chicos hasta 13 años, nunca superamos esa edad. Creo que ya a los 14 años ya buscan otra cosa y ya la federación, hoy en día, gracias a Dios, la federación ya a partir de los 14 años ya los agarra y ya los hace competir ya a otro nivel. Entonces, cuando vos lo empezás
a querer, a disfrutar y a descubrir desde muy chiquito, el golf te atrapa por otro lado. Pero lo importante que creo que se logró con este circuito es que los chicos lograran generar lazos de amistad con chicos de toda la provincia, y son grandes amigos desde hace 16 años. O sea, no solamente los chicos, sino las familias en general han logrado eso. ¿Qué le da el golf al chico? Le da tantos valores sin que se den cuenta. Porque, por ejemplo, prestale las cosas a tu hermano. Llévalo a tu hermano, acompáñalo, pasa primero. En el golf, las reglas te obligan, sin querer, a hacer las cosas sin que nadie te las diga. O sea, el primero que pega es el que más lejos está del hoyo. O sea, el turno es el turno. No, no hay forma de que yo pegue primero si estoy más cerca. ¿Me entendés? Entonces, de atender la bandera, le tengo que atender la bandera a mi compañero. Contarle los golpes, le tengo que contar los golpes a mi compañero. Llenar la tarjeta, tener la responsabilidad de llenarle la tarjeta a mi compañero. Y eso cuando tienen 6, 7, 8 años, lo empiezan a hacer. Cuando tienen 10, ya lo hacen porque el agua corre, ¿me entendés? O sea, es como que no lo piensan. Y igualmente que el tema de los turnos, igualmente que el tema solidario. Hoy en día los chicos especiales están jugando ya hace varios años, creo que son 7, 8 años que ya juegan el circuito. Y son hiper aceptados, en ningún momento fueron juzgados, al contrario, se divierten con los chicos, muchas veces juegan mezclados. Y cero problema. Chipi, 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 aprende a bailar el ritmo del chipi, chipi. Chipi, 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 aprende a bailar el ritmo del chipi, chipi. Cuando comencé hace varios años a jugar el golf, lo empecé a llevar a mi cuñado, que tiene síndrome de Down, y bueno, lo llevaba conmigo para que me acompañara, para que caminara, y bueno, ya se entusiasmó, por ahí le prestaba un palo, le enseñaba a agarrarlo, a golpear, y yo trabajo en escuelas especiales también. Pensé que también podía llevar esta inquietud a mis horas de educación física, y bueno, y fue así que comencé a hacer toda una progresión, con pelotitas de tenis, con pelotitas de ping-pong, porque el palo es un objeto peligroso y ya incluir dos elementos, que es un palo y una pelota, aparte del objetivo, que es en este caso la bandera, el hoyo, era una cosa bastante complicada. Pude ver que muchos chicos se interesaban y les gustaba, los motivaba, entonces podían esperar turnos, concentrarse, motivarse en mejorar, en progresar, en entrenar. Y bueno, fue así que comencé a ver la posibilidad de hacer una escuelita. El golf adaptado es un deporte para personas con algunas capacidades especiales, por ejemplo, con discapacidad motora, intelectual, que necesitan cierta adaptación en algunas reglas, sin variar la técnica de los deportes, manteniendo el espíritu de los mismos, pero adaptando ciertas normas para que puedan competir o desarrollarlas con éxito. En Villa Allende se podría decir que el golf es para todos. Creo que en Villa Allende especialmente, sí, el golf para todos. Lo practica gente de mucha plata, gente que no tiene un centavo. Los lunes jugamos un montón de gente que por ahí no somos socios, estamos invitados, los caddies. Así que en Villa Allende todo el mundo juega el golf. Chipi, chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi, chipi. ¡Ah! Para que Villa Allende sea la capital nacional del golf, creo que hay muchas razones. En primer lugar, que nuestro club fue fundado en el año 1922, ha cumplido 90 años y ha generado golfistas muy talentosos, no solamente aficionados, sino también los profesionales destacados que tenemos, que son Eduardo Romero y ahora Ángel Cabrera. Lo que han logrado Eduardo Romero con sus 14 triunfos en el Tour Europeo,
habiendo ganado el US Senior Open americano, también de Estados Unidos, y lo que logró el Pato Cabrera con el US Open americano y el Master de Augusta también, han sido triunfos que han sobrepasado todas las expectativas que podía tener un golfista en nuestra ciudad y nuestro club. Y han trascendido no solamente en nuestra villa, sino en el país entero y, por supuesto, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, creo que son los factores que nos distinguen como institución y que ha permitido que nuestro club tenga un valor intrínseco muy importante, porque esos golfistas no surgieron por casualidad, surgieron porque nuestro club tiene un ambiente deportivo y competitivo especial, organiza un torneo todos los años muy importante, y ellos se han formado con ese espíritu competitivo en el club y con esos torneos, compitiendo y surgiendo desde abajo, y eso ha sido muy importante. Hemos invertido mucho en la infraestructura del club, en general en sus instalaciones, pero fundamentalmente hemos hecho grandes cambios en la cancha de golf, porque las canchas de golf han progresado mucho en el mundo. Se han perfeccionado los diseños, se han perfeccionado el estado agronómico de las canchas, cada vez hay mayor niveles de exigencia, entonces uno no se puede quedar. Y creo que hemos logrado eso gracias a un trabajo de muchos años y recientemente, hace 2 años, hicimos una restauración integral de la cancha con una empresa de diseños norteamericana y con la supervisión de Ángel Cabrera y Eduardo Romero, que le pusieron el sello a la cancha de golf como diseñadores de la cancha, como rediseñadores de la cancha, que también le da prestigio a la cancha y creo que es un logro interesante para nuestro club que la marca de ellos esté vigente en la cancha y en el diseño de nuestra cancha. Y creo que eso ha sido un paso gigantesco en la historia de nuestro club. La cancha es, dicen que es la catedral del golf en Córdoba. Entonces aporta que vengan inversiones, que venga gente, y eso favorece mucho a la ciudad, ¿no? Por la cancha de golf ha crecido Villallende muchísimo. Lo que se conozca, que venga gente de afuera, que hagan inversiones, todo eso es muy importante para Villallende. La mayor cantidad de jugadores argentinos profesionales que han tenido éxito o que han sido muy buenos jugadores y que son muy buenos jugadores, todos han salido de Cádiz. Y el Coro Golf siempre va a ser un semillero de jugadores. Aparte, hoy decís la cancha de Villallende y sacan el sombrero. Y yo, Cabrera, Romero, lo primero que dicen. Entonces, hoy Villallende está conocida mundialmente por el golf. El Abierto del Centro para el club representa muchísimo porque es lo que ha permitido que nuestro club trascienda de su nivel provincial y de su nivel local a nivel nacional e internacional. Tan es así que se ha filmado ya en canales de televisión internacionales el desarrollo del campeonato y el campeonato ha tenido convocatorias de jugadores de excelente nivel mundial en la década del 80, en la década del 90. Hemos tenido jugadores que enriquecieron la vida deportiva de nuestro campeonato. Y eso permitió que nuestros jugadores locales compitieran con jugadores de excelente nivel y que realmente pudieran perfeccionar sus niveles y su calidad y su técnica. Y yo creo que el Abierto del Centro es uno de los factores que distingue a nuestro club. Tan es así que a raíz del crecimiento que ha tenido junto con el mejoramiento de nuestra cancha, la PGA de Estados Unidos nos eligió como sede de los 12 o 14 torneos que está organizando en Latinoamérica para que nuestro campeonato sea sede de la PGA latinoamericana, que
empezó el año pasado y que nuestro campeonato último fue ya sede del PGA latinoamericano, que ha sido un honor para nosotros y un gran salto como campeonato y como institución también. Pero tener 85 años de dirigentes que decidan políticamente apostar a un abierto del centro, realmente no lo tienen todos los clubes. Es como que es una religión. La religión es mantener el abierto del centro. Acá han venido figuras del orden mundial del golf para reseñar, no sé, Sam Snead, Jimmy DeMaret, vino Nick Faldo, vino Lee Westwood, Darren Clark, nombres que para el resto de la gente, para que no está el golf, pueden pasar, ser totalmente poco relevantes, pero para quien sabe de golf, que estén esas figuras acá, estuvo Bobby Jones, el creador de Augusta, el tipo que ganó todo a nivel mundial. Y vino a jugar partidos de exhibición, pero vino a jugar a Villa Allende. Son los más grandes jugadores, vino John Daly, vinieron grandes campeones, Tony Jacklin, grandes jugadores de nivel mundial a recorrer los hoyos de Villa Allende. Y muchos de ellos, perdieron con gente de Villa Allende. La Federación de Golf de Córdoba significa algo muy importante para la Asociación Argentina de Golf, del cual la Asociación Argentina de Golf confía mucho en la Federación de Golf de Córdoba por el trabajo y bueno, por las ganas de aportar al golf a nivel nacional. Con esto de que se está trabajando, de que Villa Allende sea la capital nacional de golf, estamos con un proyecto de cambio de sede de la Federación, se instale acá en el driving de Villa Allende. Y bueno, sería muy importante, yo creo que ojalá se pueda lograr y bueno, y se concrete. Hace muchos años que se hablaba de hacer un driving en Villa Allende. Me surge esta idea de hacer este famoso driving que nunca se había hecho. Lo primero lo converso con el Pato Cabrera, le gustó mucho la idea y después obviamente hablamos con el Gato, que se sumó para acompañar un poco a lo que es el desarrollo del golf, acompañó al Córdoba Club y a Villa Allende en lo que es la práctica de este juego. Lo que es un driving en sí es una zona donde tiene gateras cubiertas y descubiertas, prácticas sobre alfombra y sobre césped, donde uno puede tirar todos los tiros. Y después tiene diferentes zonas donde se hace la práctica del approach, que es el tiro corto, la saca del bunker, que son las trampas de arena. Muchas canchas viejas no dejaban zonas para hacer driving porque necesita 4 o 5 hectáreas. Y en esa época, digamos, se usaba un costado de un fairway para practicar. En cambio, hoy ya las canchas modernas ya las hacen con driving porque es un bien necesario, digamos, porque es el lugar donde se empieza, donde se aprende y donde se mejora. Y está abierto al público y esto ayuda a pensar si el golf es un deporte que lo pueden hacer. Porque antes uno para entrar a una cancha de golf tendría que hacerse socio y tal vez terminaba que el golf no gustaba. En cambio hoy da la posibilidad a un driving de venir, practicar y probar a ver si este deporte gusta. Justamente por el hecho de no animarse a entrar a una cancha, que no es, digamos, para entrar a una cancha se necesita cierto requisito que no es solamente una cuota, sino el saber jugar. Bueno, el centro Inés Gorrochategui de Tennis Academy nace a través de una idea de Inés y mía de hacer un centro de alto rendimiento para tenis. Y Golf Athletics nace a través de Charlie Epps, que es un amigo. Conversando mucho con él, veíamos que una de las patas que faltaban en el golf en Argentina era el desarrollo del trabajo físico de los golfistas, que había empezado a ser muy importante en Estados Unidos y nosotros pensamos que lo podíamos trabajar acá. Charlie vino acá y bueno, hemos ido desarrollando este programa en base al TPI, que es Titleist Performance Institute, es un instituto de performance de entrenamiento deportivo que está en Estados Unidos y centralizado en San Diego y en Florida, donde la mayoría de los grandes golfistas profesionales
trabajan con ellos. Sí. Nosotros empezamos aprendiendo de ellos y bueno, y hemos desarrollado también algunas ideas básicas nuestras de acuerdo a la zona, de acuerdo al desarrollo del golf en la Argentina, indudablemente, ¿no? La importancia de la preparación física en un golfista es primero que nada una herramienta más. Es como si tuvieras otro palo de golf dentro de la bolsa, ¿no? Una de las cosas que se ha visto hoy, hace muy poco tiempo, en una reunión entre la Royal y la USCA, que es la que maneja las leyes y el reglamento del golf, estudiaron todo el tema de la estadística, que estaba hablando muchísimo que las canchas estaban siendo muy largas para los amateurs porque la pelota volaba mucho y el palo de golf pegaba más porque eran palos más modernos. Indudablemente pegan un poco más los palos y pegan un poquito más, la pelota vuela un poco más, pero no tanto como se creía. Se ha estudiado que el trabajo físico en los golfistas ha hecho que ellos tengan mucha mayor potencia. Entonces esa potencia que desarrollan el día a través de la rotación de hombros, rotación de caderas, piernas fuertes, hoy es una herramienta más, pero una herramienta muy importante la preparación física. Este año terminó mi último año en secundario. El año que viene voy a seguir con el golf. Me voy a hacer profesional de acá dos años, dos años y medio. Sí, me voy a dedicar 100% al golf. 100% al golf. Entreno en Inés Gorrochategui. Trabajo mucho todo lo que es flexibilidad. Trabajo mucho equilibrio, rotación. Hago fuerza. Pero todo trabajo sobre el golf. Y nosotros al Golf Athletics lo entendemos desde una perspectiva desde la interdisciplina. Un área es el área de preparación física. Después tenemos un área que es muy importante, desde el área de salud, que en la cual están involucrados los kinesiólogos. Por otro lado, tenemos un área de nutrición. Tenemos un protocolo de evaluaciones de test específicamente para golfistas. Por otro lado, técnicas de respiración, técnicas de relajación, todo lo que lleva el yoga para mejorar nuestro performance o nuestra salud con respecto al deporte. No, yo voy a quinto año y entreno todos los días. Voy lunes, martes, miércoles y jueves al colegio y esos días entreno a la mañana y por ahí trato de ir a la tarde. Y la idea, ¿no?, o sea, es terminar la secundaria y hacer 100% golf de modo profesional. Y empecé porque toda mi familia jugó al golf. Mi abuelo jugó golf profesional y él fue el primero que me dio el palo golf en la mano a los 4 años y ahí ya empecé a jugar golf. Entreno acá o la parte de Golf Athletics, que trato de venir 3 días a la semana y un día de estiramiento. Y después los otros días entreno martes y jueves con la Federación de Córdoba, los otros días de modo particular, entreno yo solo. Tomarlo al golf como un trabajo, tomarlo también como un deporte. Sería no enojarte y aprender y disfrutar dentro de una cancha de golf. Que no hay una ciudad así más que merezca ser capital nacional de un deporte como Villa Allende ser la capital nacional del golf. Para mí hay un montón de razones para que Villa Allende sea la capital del golf, pero miles de razones, aparte lo merece Villa Allende, creo. Las razones para que Villa Allende sea la capital nacional del golf, yo creo que no hace falta ni discutirlo. Villa Allende tiene todo, ¿no? Toda su historia como para que la nombren capital nacional del golf, ¿no? Creo que no le falta nada, tiene todos los condimentos y todos los porqués para que sea nombrada. De dar fuerza a la idea de que Villa Allende es la capital nacional del golf. Lo que creo que vale más es la actitud de la población de Villa Allende en su conjunto, sin duda. Acá, el verdulero, el carnicero, el panadero, todo el mundo juega golf. Nosotros que tenemos recorrido desde niño una cancha de golf, yo creo que sería lo mejor que nos puede suceder en Villa Allende. Nosotros solos, desde Villa Allende, tenemos que promocionarnos como la capital nacional de golf. No hay excusas para que no sea la capital del golf. Puede palpar, uno va por la villa y te sentás a tomar un café y vas a palpar golf todo el tiempo. Pero es parte de Villa Allende. El golf es parte de Villa Allende.
Thank you.